¡Buenos días, muchachos! Hace mucho frío, pero estamos con toda la energía, toda la buena onda para decirle a todos ¡Upa! ¡Chalupa! ¡Upa! ¡Chalupa! ¿Cómo está mi muñeca? ¿Cómo está el kiwi? Bien. ¡Oh, ya se me apagó la luz! ¡No! ¡Hasta la luz se te apaga! ¡Oh, con el frío! ¡No, y no prende! ¡Mira! ¡Estás un disco! ¡Ay, sí! Es que estoy colgado, si está mal en la situación, pues. No es que, mira, quieren ver algo, mira, mi casa está tan penca, mira, esta pieza, mira. Aquí está la pared, ¿no es cierto? Mira, le pego la pared. A ver. Y se apaga la luz, mira, le pego la pared y prende. Es que es touch, es una pared touch. Ay, todos juran que uno en la tele viene en mansiones. Que, oh, hay una cuestión de uno humilde nomás. Es casi inteligente. Humilde. Oye, Claudia, que hace frío. Oye, ¿qué hace frío? Heladito. Bueno, la verdad, yo no tengo mucho frío, yo estoy con calefacción central. Pero ay, sí, hace ella, frío. Sí, pues, ella es otro tipo de persona, bo. Claro, también como tampoco te has bañado, estoy con el calorcito de la cama. No, no me bañé, no alcancé, debo reconocerlo. Rico, puro pelito mojado nomás ahí. Eso no lo digáis mal aire porque es feo. ¿Ah? Eso es feo decirlo al aire que no te has bañado porque la. Una imagen. ¿Le baja el style, dices tú? Oye, mira, ¿sabes que como siempre en la mañana partimos con algo? Estaba buscando mis gorritos para el frío. Espérate, ¿dónde puedo dejar? ¿Te voy a dejar aquí? ¿Me veo, no? A ver. Mi primer gorrito, mira, con este gorrito. Que te caiga el celular, porque siempre este te cae. Tiene algo histórico. Fue cuando estuve en el Mundial de Francia, 98, original, lo compré allá. Qué buena, mira. ¿Se ve, no? Mira, después encontré este otro. Pero es un poco, a mira, ver, estoy como Francisco cuando se ponía los gorros. ¿Te acuerdas cuando Francisco se ponía los gorros? Este fue cuando fui al Mundial de Brasil. ¡Ea! ¡Ah! Ese estuvo bueno. Ese Mundial estuvo para mí el de Francia. El de Francia estuvo mejor. Pero para mí el más importante es este, mira. Este, ¿cuál? A ver. El que me llena el corazón, la vida y todo. Mira. A ver. Oh. No se ve. Espérate, ahí viene. Se ve la luz de tu casa. Este. ¡Ah, la U! Fue este el mejor, el de la U, compadre. Así que un saludo a todos los chunchos que nos están siguiendo en la mañanita. No, ya todos los aficionados al fútbol. Oye, ojalá, luego vuelve el fútbol, ¿eh? Sí, ojalá, ojalá. Eso están tratando que vuelva lo más pronto posible, pero sí. Incluso las eliminatorias que se tenían empezado a jugar ya, se van a jugar parece en Europa. Para que lo vengan a jugar Europa acá, lo harían allá. Porque como están un poco más avanzados por el coronavirus, en Europa parece. Ya. Oye, voy a poner. Cuénteme. Los presento, yo los presento a usted. Cuéntame. Antes. Sí, pues estoy esperando aquí. Antes de nuestros invitados, que están ahí los dos, con una cara de aburrido, las cagamos a las 9 de la mañana, los despertamos, weón, las cagamos rico. No, odian. Apuren la weá. No, pero se bañaron, ¿ah? Escuché por ahí uno, apuren la weá, falta respeto a los actores, weón. Tengo sueño. Muchachos, este programa se llama Upa Chalupa y también queremos premiar a la foto Upa Chalupa. La mejor foto a fin de mes será premiada con dos pares de lentes de ópticas Galán. ¡Ay, que te es mino! Me veo rico. Yo soy rico de aquí para arriba porque para abajo tengo la cara del cuerpo. No digas eso, pues que van a aparecer tus seguidoras, pues kiwi. Oye, muchachos, manden su foto Upa Chalupa. Ustedes, bueno, ahí ya saben cómo es la foto, si alapa, ponerse a alguien alapa, a su mamá, a su papá, a su señora, a su hijo, para que a fin de mes lleguen estos lentes de ópticas Galán. Sí, pues tenemos muchos artistas que han puesto el gato arriba, el perro. Sí, pues. Bueno, muchas otras cosas más. Los invitados de hoy día ya mandaron su foto de Upa Chalupa, que la vamos a mostrar dentro del programa. Sí, está muy buena. Muy hoy buena. Tenemos dos grandes actores. Hoy sí, me encanta. Lo siento, buena onda, buena energía, están con su obra de teatro ahí a través de internet. Hoy día nos acompaña en Upa Chalupa mi compadre, el señor Cristian Zúñiga y el gran Alvarito Morales. Buenas, muchachos. Sí, hola. No, gracias por levantarse tan tempranito. Yo sé que es complicado. Pero aquí estamos levantando la mañana de todos los que nos ven. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Cristiancito? Invitación, muchas gracias. Qué bueno. ¿Se bañaron? Sí, eso. Muchas gracias por invitarme. Sí, no. Yo me bañé para sacarme las bolsas de los ojos un poco. ¿Tú, Zúñiga, yo me bañé y con agua helada para poder estar despierto. ¿En serio? Yo pensé que imagínate. No, estáis loco. No, pero es que no por el grupo dice que yo me baño todos los días con agua. Ah, ¿por qué, que soy valiente? No, porque mira, un día esos típicos cursos de crecimiento personal,
ahí crecí, pues, ah, ya. No. Pues, he hecho varios. No, es que usted todo de la energía. Y un gallo me explicaba que, escucha, que el abuela te activa N cosas en la mañana, menos esta. Pero te activa el cerebro, la reacción, todo eso. Y yo, como yo soy medio huellado en la cabeza, dije, mira, si soy capaz de bañarme a las 6 de la mañana o a las 7 a la hora que me levanto con la abuela, soy capaz de hacer cualquier cosa en el día. Y llevo como 2 años bañándome con la abuela. Y nunca me he resfriado. Ahora mi baño es raro, eso sí, pues yo, sí, ¿cachai? No estoy como una mujer dando el pelo, claro. Pero llevo como 2 años más. Son cosas que uno lo hace para afirmar sus pensamientos, ¿no? Inseguridades, no sé, pero no le hago daño a nadie, como digo yo. No, a nadie. ¿Ves? Mira. Mira tú, ¿eh? Así es la cosa, pues, ya. Místico, bueno, ¿eh? No sé si se quedaron parados por el wifi o quedaron así como, ¿ya? Tengo mi lado autoril también, ¿sí? Si soy profundo. Oye, muchachos, hasta ahora ustedes en cuarentena están durmiendo, están levantaditos. ¿Cómo ha sido estos meses en cuarentena? Primero. Dale. ¿Ah? El que quiera. Cachipún, primero. Ya, bueno. Voy. No. Es que yo siempre dejo que hable Alvarito primero, que es mucho más importante, ¿te das cuenta? Ah. Pero bueno, ya que... Se dio un paso. Es más galán. Se levanta, claro, más temprano. Tiene más llegada. Hace pizza, o sea, al corta lado. Ya no, hace no pizza, ¿viste? Oye, no, yo mira, la verdad es que descanso, no me levanto tarde, ¿eh? Descanso, trato de descansar lo que más puedo, pero es que hay esta cuestión de estar en la casa, weón. No es fácil. Hay que ponerle, porque hay que estar conectado con el niño. Yo trato de escribir un poco de teatro, como hablábamos antes de salir al aire, y por lo general escribo en la noche, weón, me dan las tantas, de verdad las tantas. Me he acostado a veces a las 5 de la mañana y el otro día... ¿En serio? Parto, sí, no parto a las 7 de la mañana como tú, ni menos con abuela como tú, pero, pero parto, no sé, yo a las 10 a veces ya estoy, digamos, lo más tarde que me he levantado ha sido a las 10, 10 y media, qué sé yo, pero... Muy si sacrificado, no, Cristian. Tempranito. Sí. ¿Ah? Es muy sacrificado, es un obrero. Sí. Sí. Es súper sacrificado. Oye, y ahora para sacrificarme más, te voy a hacer caso aquí, voy a empezar a bañar a las 7 de la mañana con abuela, care para. Con abuela. ¿Cierto? Sí, con abuela. Con abuela. Bueno. Ahorra y gas, pues, me dice ahora que estamos todos medio cagados, hay que ahorrar también, pues. Yo te iba a preguntar si el curso de autoayuda te lo hizo. Abastible, weón, porque fue un curso obligatorio. No, así que me cortaba el gas, weón, me hace sincero, si está, no. Sí, no, yo sé, bueno, weón. Dile la verdad. Ahí, ¡pah! Y despierto, pero un guascazo. ¿Y tú, Alvarito, hasta ahora estás durmiendo o en pie? No, yo me despierto todos los días bien temprano, la verdad. ¿En serio? Bueno, compadre. Sí, la verdad es que esta cuestión de la cuarentena, me tiene mucho más ocupado de lo que yo pensaba, en realidad. Porque ahora todo el mundo, como trabaja en la casa, entonces todo tiene que estar conectado todo el rato, lo cual es una lata. Pero como que no hay horario, ¿te fijáis? Sí. Sí, no hay horario, cuesta hacer rutina. Claro, pero la gente sabe que te puede llamar a cualquiera porque sabe que uno está en la casa, además. Exacto. Entonces, está todo el rato uno conectado. Esa cuestión y no le podía decir que no, o sea, que andaba en el. Andaba en otra parte. En el baño, lo que se puede decir. Estaba en el baño. Estoy en el cine, no sé, o estoy ensayando una hora, no sé. Está todo el... No, no se puede. Igual yo no me acuesto tan temprano, lo que sí, duermo todos los días siesta. Eso es sagrado para mí. Oh, eso es lo mejor, Alvarito, ¿no? A mí me encanta la siesta también. Es buena la siesta. Tengo que dormir siesta. Todo en teleserie también. Cristian, quería no almorzar, que... pero dormir siesta. ¿Sí? Dormir siesta. Oye, ahí están tus fotos con la pizza, estamos mostrando. Sí, el director ahí está mi pizza. Cuéntanos un poquito, ¿cómo eso va el emprendimiento la pizza? Bueno, ahora va bien. Lo que pasa es que yo, cuando me salí a la tele hace como un año y medio, decidí hacer una... incursionar en lo gastronómico, entonces armé una empresa de eventos, en el fondo, donde con un amigo italiano que nos enseñaron, trajimos un horno italiano y hacíamos pizza, y íbamos a las casas, matrimonio, cumpleaños, en fin. Nos iba súper bien, alcanzamos a tener como dos o tres años trabajando, ¿verdad? Pero vino la cosa del estallido social. Social. Y ahí me fui para la casa un rato, después vino enero, febrero, que fue súper bueno,
y ahí no, no, ahora vino la pandemia y ahí ya cerramos la weá, digamos, ya chao. No están haciendo delivery. No, y ahí entonces un amigo mío, otro amigo me dijo que él hace, él tiene un local, entonces en ese local donde él hace papas, Belgian fries, que son papas fritas belgas, que son como artesanales, que todo un cuento que había conocido ahí en Raza de Ñuñoa, y ahí me dijo que me instalara allá y que hiciéramos pizza delivery, y ya eso es lo que estoy haciendo hace como un mes y medio más. Sí, pues eso lo vi el otro día, salió en Chilevisión, cuando salió la nota con Julito Milostich, que también tuvo el programa la semana pasada, y, empaná, y salió tu nota ahí en Chilevisión. Sí, Julito, qué lindo. Y le puso empanar la querencia. ¡Qué buen nombre! Gracioso, igual, se pasó. ¿No? Lo encontré genial. Buena, sí, divertido. Genial, Julito. Me encantó. Oye, Cristian, tú siempre amaneces tan alegre todas las mañanas, ¿no? Sí. Me llega ya, se supone que venía a echar la talla, weón. No, sácate el personaje del inspector Fuensalía, como el inspector Fuensalía de... Oye... No, igual tengo, igual tengo días más oscuros. Ah, sí. ¿Estás mal, hermano? ¿Estás deprimido, hermano? No. Estaba escuchando a Álvaro con atención. Con atención. Eso fue lo último que dije. ¿Ah? A ver, ¿cómo se llama el programa? A ver, ¿qué día voy? Nadie sabe. Oye, estaba escuchando lo de Julito muy Milostich, muy que no sabía que le había puesto las empanadas así. Sí, pues. ¿Y eso será porque son malas? Porque el personaje era bien malo, ¿no? Era más malo que la mierda. ¿Sí, qué hablas tú con el inspector Fuensalía? Oye, malo. Muchacho, pero... Bueno, pero yo no estoy haciendo pan amasado el pancito en Fuensalía, pues. Así obra de teatro. Pancito fue en salida, güey, igual. Pancito fue en salida, ¿ah? Ay, qué gracioso, güey. Oye, un abrazo para Julito, lo quiero mucho. Tuve la oportunidad de trabajar. Ahora, güey. Buena onda. Oye, no, después de eso lo mataste. Me hiciste mierda que la espalda era mala, güey. Mataste la chucha. Es bueno por eso, pues, güey. Oye, una vez tuvimos en un Julio, ustedes saben que Julito es del sur. Sí, se trajo un... Estábamos trabajando en una obra de teatro y se trajo un cordero, weón. Sí, po. Oye, weón, y nos cocinó el cordero espectacular, weón. No le puso el cordero la querencia, pero sí... Yo a Julito lo conocí cuando me tocó la Divina Comida, el programa del Chilevisión. Ahí lo conocí a Julito, y también hizo cordero. Y ganó el weón. Ganó el cordero. Si le pega weón, la le queda pero la raja, sí. Oye, muchachos. Qué bueno. Sí, dale. Bueno, usted aparte de ser colega, de hacer esta obra de teatro juntos, historia de matrimonio, pero también ustedes son compadres, son mis amigos. Yo los sigo en las dos redes sociales, ahí los sapeo y siempre están juntos, conversando. Sí, ¿cómo comenzó esta amistad, muchachos? Bueno, mira, entre bastidores, un día él me tocó, yo lo miré a la prendí como la sexy que tiene. Yo le sentí un olor a pizza que me dejó loco. ¿Sí? Un olor a queso fundido que tenía. No, pero ¿hace cuánto años? Que más me llamaron. Oye, fíjate que somos amigos. Mira, se ve esto, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ay, qué lindo. ¡Ah, verdad, po! Qué lindo. Este fue una, así, de Guasito, Cristian, serie. De Guasito. Eco. Sí, pues. Ahí nos conocimos con Alvarito. Bueno, no habíamos, uno siempre sabe quién es el otro, digamos, pero ahí tuvimos la oportunidad de conocernos porque nos tocó trabajar juntos, compartíamos harto el set, y ahí no hicimos más amigotes, digamos. Antes éramos amigos, pero hace tantos años, pues, 3-4 años, no. Se hace 3 años, ¿no? El del Mega. Sí, pero suficiente con eso, ¿ah? ¿Eh? No da para mal la weá. No, yo pensé que era el amigo de toda la vida, weón. Como miente en las redes sociales, weón. Una vez Cristian me dijo que uno no se conoce, se reconoce. Ah, bueno. Había palabras del amigo acá. Bonita. Sí. No, es que Cristian, si Cristian siempre mucho. Dice, hoy mi hermano, mi compadre, toda la vida, weón, Alvarito. Y yo le compro la weá, weón. No, no, pero ese Álvaro Rudolfi. Álvaro Rudolfi, también. Oye, guatón, déjate. No, Morales es conocido nomás.
Oye, Alvarito, que yo creo que cuando tú te... Oye, desperté, desperté, ¿ah? Sí, desperté. se nota, ¿viste? Cuando son las 9 de la mañana. ¿Qué te ha puesto, Alvarito, cuando tenés la pizzería, Cristian, y todos llegan a... Ahí llegan todos los amigos cuando uno tiene negocio, ¿no? Llegan todos los amigos. No, o sea, yo no sé, sí o no, acá en la casa, en realidad, porque en esa época yo hacía eventos privados, entonces tenía los hornos acá. Ah, bueno. Así que sí, lo invité varias veces. Oye, a propósito de cosas de cocinar, y en esta cuarentena han descubierto algunas cosas que nunca han hecho en su vida. Son de típico, los hombres los ponemos a maestriar, la mujer a tejer. ¿Han hecho algo que nunca en su vida le llamó la atención? ¿Te puede contar? Sí, sí, obvio. Sí. Dale, queremos saber. Sí. Queremos saber. Cuéntalo. ¿Tienes la oportunidad? La parte tecnológica. Ah, ya no. ¿Qué descubriste? La parte tecnológica es interesante. ¿Sí? Esto mismo. Ah, sí. Ah, sí, toda la razón. Sí, eso, pues, hagámoslo. Chócale. Hagámoslo, chicas. Ya. Claudita, ¿estás preparada? Lista, dispuesta. Contra uno, total, vamos, ¿ah? ¿Eh? Total, no tiene olor la cámara, así como nos ha bañado, no vamos a cachar el olorcito. No, pero es que... No, pero está hablando en serio, Alvarito, ¿no? Que es verdad que la relación es sentimental ahora con la videocámara, es un medio para comunicarse con las parejas. Sí, o con quizás nuevas parejas. Exacto. Oye, no es por ser hocicón, pero... ¿A quién vaya a cagar ahora? No, es que Álvaro vive solo. Entonces tenía dos opciones, o hacía esta weá por la cámara, o sus pobres perros, weón, pasaban a... Oye, los perros ya ni lavan. No, pero los perros, hasta los perros aprendieron a conectarse por Zoom para tratar de que no los dejen pagar. Para que no los huevearan. Ya, voy a seguir durmiendo 10 minutos. ¿Eh? Tónica, duérmete. El Cristian. Ay, no, si tiene lo suyo el peleito, tiene lo suyo. No, si se hace el huevón nomás. Oye, pero es verdad, yo hablando en serio, yo tengo 50. Ahora, el martes cumplo 54 años y yo en mi época, yo alcancé hasta pololear por carta, ¿cachai? Y ahora claro. Alguna ha llegado que uno ahora pololea por video, ¿cachai? O sea, el medio cambio que uno ha vivido en 54 años. Okay. Es maravilloso el cambio, porque por último ahora te ves. Antes por carta estaba medio comecito. La imaginación también es buena también, es bonita. Y es lo que tiene un poco la literatura también. Sí, pues. Cristian, sí que va. ¿Qué iba a decir, Cristian? Antes que te vuelva. No. Iba a tirar una talla para un amigo, pero mejor no, en doble cuidado. Tus tallas son asesinas. Oye, Kiwi, ¿sabéis qué? Perdón, Kiwi y Claudita. Es que este weón de Kiwi no deja hablar a nadie, o si esa es la weá, por eso no está la weá. Oye, a todos los pelados. Viste, muy bien. Yo siempre le digo eso, callado. Tiene que escuchar. Oye, no, le iba a decir que a propósito de esto de la videollamada y todo, que yo estuve leyendo por ahí algunas cosas y efectivamente se está dando mucho esto del tema de todo tipo de relación. Y uno de los cuadros que escribimos para la obra nueva de historias de matrimonio habla de un matrimonio que quedó separado. Claro, el marido quedó en Kuwait y ella queda en Santiago de Chile y de repente deciden a tener ahí su llamadita erótica, se programan, weón, tienen unas hijas, tienen que hacerlas dormir. Y bueno, ahí ya se desata un montón de otras cosas. Pero, oye, entretenido. Oye, cuéntanos de la obra, porque la obra antes era presencial. ¿Álvaro con la Renata o tú con la Renata, Cristian? ¿Ese cuadro, dices tú? Sí. Ese cuadro, los tres. Lo que pasa es que partimos, la Renata y yo somos la pareja. Un cuadro plástico. Te vamos boteándola, güey. Oye, no, lo que pasa es que te iba a decir que la pareja que se organiza somos Renata y yo, pero resulta que en la mitad, a mitad de este tema erótico, cuando están entrando en la bola, ella le cuenta que se va a ir un primo a pasar la cuarentena con ella. Ya. Y bueno,
y un primo con el que tuvo alguna vez alguna cosa, y por ahí se desencadena, ¿cachai? Entonces estamos los tres en ese cuadro. Escena de los tres. ¿Cómo ha sido pasar la obra de la presencial al online? ¿Cómo fue ese proceso para usted? Difícil. Para mí, realmente. Súper, ¿no? Sí, difícil. No me lo puedo imaginar, en realidad. O sea, en mi caso, difícil porque, bueno, gracias a Dios yo tenía. Cristiane es bastante avezado en la tecnología, pero yo soy bastante nulo, como les contaba. Entonces, yo siempre siento que. Oye, se me fue Cristian, bueno, ahora sí que se fue. Ahora sí que se fue. Oye, pero la foto igual que. Se enojó y se fue. La cabeza igual. Ahí apareció. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Renato Bravo. Álvaro Morales. Y los queremos invitar a ver nuestra nueva obra de teatro online. ¿Historias? Sí. Ah, gracias, Fakir, gracias. Esa es la forma de cortar al que habla muy, muy, muy. Sí, no, estoy cachando, sí. No, dale nomás, Cristian. Y Alvarito, dale nomás, dale. No, que lo que pasa es que lo que yo le decía a Cristian, que es súper jodido dejar en manos, sobre todo en la cosa de la actuación, en manos de la tecnología, algo que en el fondo tiene que ser algo como es, en el fondo, el desarrollo de la actuación, algo muy vivo, dejarlo en manos de algo que no tenéis control en el fondo, que es súper riesgoso. ¿Cachai? Es riesgoso. Claro, entonces eso es lo que a mí me da como nervio, ¿cachai? Pero ha sido interesante lo otro, que es lo que hacemos después, que hablamos con el público. Eso para mí ha sido fascinante. Súper entretenido. Ahí como que le da como el plus de la cercanía, ¿no? Sí, porque además hay gente que de repente de Punta Arena, incluso gente del extranjero que se conecta, que puede comprar la obra, que de otra forma no podría verla. Sobre todo podría verla. ¿Cachai? Sí, lo que tiene de raro y entre comillas fome o malo que es la distancia, el distanciamiento, uno lo suple con otras cosas, como poder hacer este en vivo con la gente post-función, que a diferencia del teatro es más cercanía, porque uno en el teatro recibe el aplauso, el público, la buena onda, y cada uno para su casa. En cambio, esto te permite a ti, la relación directa de una persona que te pregunte algo, que te cuestione o que compartí experiencia, que es muy simpático. Y lo otro que quería sumar a lo que muy bien dice Álvaro es que este formato lo obligó a uno también a convertirse un poquito productor de su propia actuación. Cuando uno trabaja, sobre todo cuando uno está en televisión, hay un encargado del sonido, de la iluminación, del set. Acá uno hace todo. Entonces, multifuncional. Claro, los ensayos son, nosotros hacíamos ensayos así igual en vivo y no sé, pues, me acuerdo haber estado decidiendo con Alvarito qué fondo ponía, porque hay un personaje que está en el exterior, entonces, oye, pon este cuadro, cambia esto, ilumina desde aquí, hagamos prueba, es bien loco. Y cuando el resultado, por lo menos a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, ha gustado mucho la obra, uno se siente igual doblemente feliz, pues, orgulloso del trabajo, digamos. ¿Y por dónde se puede uno ingresar a la obra? ¿Cuál es la página? Ya, esto lo voy a decir yo porque cada vez que lo dice Álvaro, manda para cualquier lado a la gente. Lo mando a la obra de Rudolfi, pues, weón. Su amigo Rudolfi, sí, pues sí, amigo de Cristian también. No, yo soy amigo de todos, soy un tipo muy humilde, weón. Hoy, director, ¿usted nos avisa cuando tenga listo el video para mostrar la promo? ¿Director? Estaba mirando, a como a las 4 de la tarde va a estar lista más o menos. Es que yo quería con audio. Quería que la pusiéramos con audio, porque está muy buena. Tíramela, para que la gente la vea, pues sí, por lógico. Sí, porque verla nomás. Esperemos que hijos online. Historias de matrimonio. Cuarentena. Así es. A todos los que disfrutaron de nuestra obra en el Teatro Bellavista, ahora podrán disfrutar de nuevas historias, nuevos personajes y, por supuesto, con una nueva versión inspirada en la cuarentena y en las ya tan famosas videollamadas. Las funciones serán todos los sábados de julio a las 21 horas. Las entradas las pueden comprar en comediaplay.com. Pueden comprar una entrada e invitar a toda tu familia. Ahora, si quieren comprar 2, 3, 4, ningún problema, ¿eh?
Te quiero contar que la obra se va a transmitir a través del sistema On Demand. Para evitar problemas con la señal, que el wifi, que se te cae el sistema, que el computador, que los teletipos, que las señales de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que nunca se pierda la magia del teatro, esa cosa en vivo y en directo, después de cada función nos vamos a quedar conversando con la gente que esté ahí compartiendo. Para que sigamos riendo de buena gana y nos cuenten sus propias historias de matrimonio. Así que los esperamos entonces. Recuerden, todos los sábados de julio. Y una hora. Historias de matrimonio en... Hola amigo, ¿qué tal? Soy Renata Grau. Álvaro. Buena. Oye, muchachos, una pregunta. Me fijaba que la canción de atrás es del gran Julio Iglesias. La pusieron de adrede por la cuestión de los memes de Julio Iglesias. Cuidado, todo el mes, güey, ¿o no? Todo el mes, todos los días. Todo el mes. Oye, no, buenísimo. ¿Cuándo entraba Julio? Estaba Julito. Bueno. Me gustó uno que decía, se va Julio. ¿Lo has visto? Oye, Julio Iglesias, cachará que lo agarran tanto al huevo. Pero es como un personaje de quicha, así, un ícono. Grande, Julio Iglesias. No, pero Cristian, tú pusiste la música, ¿no? Sí, pero fue una feliz coincidencia nomás lo de Julio Iglesias. Se alinearon. Pero la obra va a seguir en agosto por el éxito que ha tenido, súper. Sí, efectivamente, nos ha ido bastante bien, la gente está contenta, bueno. Está resultando. Y tú sabes que uno que no tiene acceso a grandes plataformas de publicidad... lo que más sirve en teatro es el boca a boca, digamos, y ya empezó a agarrar un boca a boca la obra, está llegando gente, nos hicieron una nota del Mercurio el otro día, nos invitaron del prestigioso Upa Chalupa, entonces estamos creciendo. No, hoy le voy a hacer el contacto con el productor de Sabingo, que es amigo fantástico, mío, fantástico. Que le he mandado a Julito, le he mandado a varios de nuestros invitados de acá. El 23 de julio. ¿Cuál es esa? El 23 de julio. La micro. Oye, Alvarito está mostrando el Mercurio. ¿Eh? Ahí está. Muéstralo de nuevo, Alvarito, que yo estaba hablando. Ahí está. Primera plana del Mercurio. Esta onda. ¡Ay, qué buena! Ahora le gusta el Mercurio, ¿ah? ¿Eh? Ahora debería leer el Mercurio. ¡Ah, del Mercurio! Que sirva para algo, que sirva para algo. No, ay, no. Mira, tengo el video de información también. Oye, muchachos, vamos a mirar una pregunta más íntima. ¿Cómo ha sido? Bueno, Alvarito vive solo, pero tú, Cristian, ¿cómo ha sido tu vida familiar? Porque mira, el otro día tuvimos a la Karen Duggenbailer y nos contaba que dos amigas de ellas, cercanas, se habían separado en cuarentena. ¿Cómo ha sido tu convivencia con tu señora, Cristiancito, y la familia y todo? Porque no es fácil estar todo el día. Es que, ¿sabes qué? Yo tengo la mala suerte, digo, y lo digo de corazón, la mala suerte que mi señora tiene que salir todos los días a trabajar, porque ella trabaja en un tema de servicio. Entonces... tiene que estar afuera, tiene que estar dando la pelea. Me fui. ¿Te fuiste? Sí. ¿Pensando en tu señora? No, me... Se nos fue. A propósito de señora. Acabó. Ah. O sea, no hacía un contacto de 24 horas, 24/7. No, fíjate que no. No, yo igual yo me de repente aquí en la casa me veo un poquito superado, un poquito chato, con ganas de, no sé, de quebrar un par de ventanas, digamos. De irme. Tengo ganas de separarme, no de mi señora, de la familia entera, weón. No, sí, es verdad. Así no, sí, el mejor estado es el de Alvarito, solo. Sí. Yo te juro que hubiera estado feliz, hubiera tocado la Oye. Cuarentena sola. Y ya después, claro, sobre todo si tenía un par de perros, puta la weá, te anda. Un mono. Como el chiste, ¿no? El perro es mío. Cuéntalo. No, estoy loco. Ya, no, cuéntalo. No me acuerdo. No, qué inútil. En la mañana los perros no los puedo mirar a los ojos. No, claro. Me cuesta mirarlo a los ojos en la mañana, weón. Ay, Dios mío. Oye, Alvarito. ¿Cuántos dirán que ganan ser los perros de Álvaro Morales? Ah. Muévete, perrito. No, muévete, monito. Sí, tengo caleta salud hoy día. Tengo muchos saludos. Claudia Clamarí.
Álvaro Morales es lo más rico que hay. Ah. ¿Y de quién? Su perro. Claudia Clomarí. Que me dé su Gmail por Zoom. Están escribiendo los perros. Están escribiendo los. Podría rendirlo. Oye, ahí tengo una pita, weón. Perro a domicilio. Hay más. Ay, qué sentitoso. Sandy Sánchez, buen día. Grandes invitados, son secos. Gonzalo de Argentina, buenos días. Vale la obra, me encanta la Renata, es una exquisita. Bueno. Pamela Infante López, los veo todos los días, buen día. Qué entretenido está el programa hoy, me he reído toda la mañana. Sí. Bueno, nos vamos a tener más seguido. Buenísimo. A propósito de Renata, bueno Cristian, sabes más que yo soy amigo de la Renata de cabros chicos, de antes que saliéramos en la televisión. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar los tres? Alvarito, ¿tú has trabajado con la Renata antes? Porque Cristian sí, tú no. No profesionalmente, pero nos conocemos mucho con la Renata. Le tengo mucho cariño, además. Es muy buena onda, estira para arriba. Sí, no. De toda la vida, digamos, de hace muchos años. Muy oye, bueno, onda. Cuenten, pues, ¿cómo no se conecta la obra? Se quedaron ahí. Sí. Ah, ¿verdad, po? Bueno, oye, la obra está los días sábados, se alarga, como les decía, porque andaba bien la venta atrás, todo agosto, los días sábados a las 21 horas. En la plataforma, claro, en la plataforma comediaplay.com. Uno ahí ingresa, hay varios eventos y tú eliges historias de matrimonio, la fecha en que quieres comprar, porque están por fecha. ¿Ya? Compras ahí la entradita y con una entrada, digamos, tú la puedes ver en, creo que hasta dos dispositivos dentro de la misma casa, digamos, dentro de la misma conexión. Perfecto. Y la pueden ver todos los que estén en la casa, po. ¿Te fijas? Sí. Por ejemplo, genial. Tipo, ¿no? Y ha sido muy bonita esa experiencia, porque también distinta al teatro, pero es súper democrática, ¿te das cuenta? Porque 4,000 pesos es una entrada bastante asequible. Barata. Una súper. Claro, una familia, 4 o 5 personas la pueden ver, y después en el Zoom están los 5 conectados ahí con la cabecita cerca del... ¿Y es para adulto o también niño? Mira, ¿o la recomiendan? No, yo creo que la censura, bueno, uno se autoimpone con esto de internet la censura, pero yo la recomiendo de los 12, 14 años para arriba. Para más arriba. Que porque, sí, más que porque vaya a ser censurable, lo que pasa, más que nada tiene que ver porque es un humor más para adulto, te fijas, no tiene nada reprochable, no hay nada extraño. Visualmente no hay nada raro, pero igual... Nada. Es como para contexto, formado, un poco más formado. Sí. Oye, muchachos, pero yo creo que esto, con todo lo difícil que ha sido esta cuarentena, yo creo que esto igual a la gente la puede acercar al teatro, porque yo creo que hay mucha gente que no va al teatro, ay, que no, que queda lejos, que quiere en auto, que el estacionamiento. Quizás por esto alguna gente se va a acercar y quizás va a empezar, después cuando pase toda la pandemia, ir al teatro, porque va a conocer como de todo lo... Perdón, hoy tengo uno otra vez. Tómate un cafecito, pues. Toma agüita. Levanta las manos. Ay, perdón. No quería salir. Oye, pero es verdad que yo creo que gente se va a acercar al teatro porque, es mucho más cómodo, aunque no tiene la misma magia de estar en vivo y en directo. Sí. Álvaro, por favor, te escuchamos. Y no, es que yo creo que justamente eso es lo que te decía yo con respecto a la posibilidad de tener tecnología, y es que como todo el mundo hoy en día está conectado, gente que a lo mejor nunca ha podido acceder al teatro, incluso por distancia, gente de regiones, claro, sobre todo, mucho que agradece poder ver algo de Santiago, porque está todo atomizado acá. Entonces, claro, esas personas tienen la posibilidad de ver a actores que han visto, no sé, porque toda la vida, o ya sea en teleserie o en otros lados, que los conocen, uh-huh, y poder además interactuar con ellos. Yo creo que eso es lo más entretenido. Y para nosotros es súper, súper agradable poder hablar con gente que de repente es la primera obra que pueden ver desde Santiago. Sí, pues. Sí, súper novedoso, muy entretenido eso. Qué buena. ¿Y cuánto dura la obra? Es. ¿A qué hora es? ¿Como 2:30 más o menos? No. La media cuestión. La media performance. El primer acto, porque el segundo es más corto. Claro, la dirigió Gerson. Oye, la dirigió Gerson. Oye, que pillo yo. Ah, un director. Oye, ¿sabes qué? Quería...
Quería también hacerle un comentario con respecto a lo que estáis diciendo, Kiwi, que dígame, yo creo que este formato de algún modo llegó para quedarse, ¿eh? Porque uno al principio siempre dice, oye, bueno, ya va a pasar esto y ya se va, y vamos a volver a la sala. Efectivamente vamos a volver a la sala cuando pase todo esto, pero yo creo que este formato nos va a obligar a porque es verdad lo que dice Álvaro, democratizó. Hay muchas veces hay empresas o municipios que no tienen los recursos para poder llevar un montaje teatral, levantar todo lo que es una escenografía, actores, pagar pasajes, estadías, qué sé yo. Claro. Y esto nos va a permitir estar cercanos. Fíjate que el otro día, justamente en la entrevista del Mercurio, yo decía, es verdad que uno se puso a hacer esto porque necesita trabajar, generar recursos, pero también hay otro tema, digamos, que es muy importante, que es uno como actor le gusta estar con la gente, con la cercanía, de escuchar a la gente, de absorber su experiencia, por ejemplo, en mi caso, después tratar de escribir algo, no sé. No. Y esa búsqueda ha hecho a descubrir esto de manera positiva, ¿no? Lo que tiene de negativo esto, de algún modo también lo tiene de positivo. Oye, Alvarito, ¿tú dijiste el Mercurio? Porque yo no leí ninguna de esas weas que dijiste. aquí no aparece nada de eso. No. Es que, Álvaro, eso viene un reportaje que me hicieron a mí solo. En las páginas centrales. En economía y negocio. En economía y negocio. Tecnología. Oye, Alvarito, al principio dijiste que me alejé de las teleseries. Y eso es como una adicción para siempre, ¿no? ¿Quieres ser más teleseries? Porque tú has hecho muchas. Lo que pasa es que ocurrió que cumplí 50 años y en ese minuto venía ya como un bajón grande en todo lo que es audiovisual y los canales de televisión ya no estaban produciendo o muy poca teleserie hecho por ellos. Entonces yo de repente dije, bueno, ya yo creo que llegó el momento un poco de distanciarse, o sea, tomar un camino que tiene que ver con mis propias necesidades de volver a tener una nueva aventura para mi segundo tiempo de la vida, digamos, suponiendo que este sea un partido de fútbol. Entonces ya estoy en el segundo tiempo y estoy en los primeros 5 minutos, tal vez. Todavía puedo dar vuelta el partido. Sinceramente, yo creo que está en el alargue, pero bueno. Sí, claro. Espero que no nos vaya a balar. Que no nos vaya a llamar penales, por favor. Oye, Alvarito, ¿cuántas teleseries ha hecho? Muchas, ¿no es cierto? Muchas. Más o menos cuántas tenía el número, ¿no? Calculo que como 25, mamá. ¿Y cuál es el personaje el que más te ha gustado de todos los que has interpretado? ¿O todos son como hijos para ti? Pichaira era buena. No, a ver, mira, yo creo que hay dos. Uno que es el que más me ha gustado y el otro el que me ha dado más créditos, digamos, por así decirlo. Bueno, obviamente que el de Martín Ortúzar es el personaje para mi gusto estuvo mejor desarrollado, pero no, digamos, no es solamente por mí, sino porque había un buen guión, había una mirada de dirección, había una estética, había un equipo muy grande, y todo eso se confabuló para que fuera una teleserie muy bonita y muy vistosa. Pero el personaje que yo mejor lo pasé fue un personaje de comedia chiquitito que hice en Socias, con Marcelo Alonso, y ese, para mi gusto, fue el personaje donde yo mejor lo pasé. Sí, mira. A mí me gusta la comedia, Sí, se nota. Sí, eres chistoso, Alvarito. Es chistoso, Alvarito. Sí, soy chistoso. Es como un galán chistoso. Se ve, ¿ah? Y es más diablo que uno. Oye, chicos, ¿saben que les tengo una sorpresa? Nosotros tenemos una sección que es de tarot. Entonces les quiero presentar a Romina Ortega, que lo que ella hace con nuestros invitados, les saca el arcano personal. Eso como que te marca en todas las cosas que vienen para este año. Pero para eso vamos a necesitar su fecha de nacimiento, que no se los pedí al comenzar el programa. Ah, no se pongan complicado. Ahí tenemos a Romina. Hola, Romina, ¿cómo estás? Ya te pusieron hueones ya, ¿no? Sin fecha de nacimiento. No quieren dar el año. Ya empezaron con hueá rara. Ya empezó la hueá cochina ya. Oye, hola, Romy, ¿me escuchas? Hola. Hola, buen día, Romy. ¿Cómo estás? Bien, acá riéndome con ustedes. Sí, te reíste mucho. ¿Cómo estás? Hola, Álvaro, hola, Cristian, Kiwi, Clau. ¿Cómo está, amiga? Bien. Hola. Hola. Romy, ¿qué necesitas para verles el arcano personal a estos caballeros? Las fechas de nacimiento, si se puede. Sí. ¿Quién la va a dar primero? 24 de abril de 1973. 24 de abril
Y del 73. ¿Y Álvaro? 14 de septiembre de 1990. Buena, vos. Augusto Schuster. 14 de septiembre de 1968. Ya. Oye, muchachos, mientras la Romina ahí está sacando. Gracias, el arcano, les quiero decir que para su cumpleaños tienen que pedir kiwi tortas, mi nuevo emprendimiento. Yo les llevo la torta a la casa, muchachos. ¿Eh? ¿En serio? El 5 de septiembre, si celebra el cumpleaños con sus perritos, te llevo la torta. Pero, ¿estás hablando en serio? Sí, pues tengo un emprendimiento de torta. Con Miguel reparten torta. Yo mismo la voy a dejar. Yo no la hago, sino soy experto como tú, chef, pero la hace un chef brasileño y nos ha ido bastante bien, sacando todo de aquí, termino y a repartir torta todo el día, compadre. Mira, oye, qué chulo, bueno. Qué entretenido. Sí, pues cuenta tu anécdota mientras tanto aquí, de la niña que te compró una torta y cuenta. No, te iba a decir que cómo es la vida, porque tú siempre has sido tan pastel. ¿Cierto? Bien. Perfecto el emprendimiento para el kiwi. Está buenísimo. No, pero sí, es que ha sido una escuela. A mí siempre me gusta el contacto con la gente y todo. Así que aparte de que es un trabajo, lo paso también llevando las tortas, le canto cumpleaños feliz a la gente. Aparte que un momento, no sé, pues, el otro día me tocó un matrimonio de este aniversario. Cumplía 46 años de matrimonio y la torta me la compraron la hija, que no los pueden ver a sus papás como hace 4 meses. Entonces hay un acercamiento muy bonito, hay toda una cosa emocional. Así que estoy muy contento con mi emprendimiento. Qué choro, qué creativo. ¿Sí? ¿En serio? Está bueno. No, la gente ahora cuando... mi hija me toma los pedidos de las tortas, mi hija Camila. Cuando hace el pedido de la torta, el tío dice ya, y le pasa el Facebook y el Instagram para que yo después suba un video y lo etiquete, ya sea ya. Ah, ya. Para la producción. No, pero ha sido muy, muy, muy bonita experiencia, así que estoy muy contenta con Kiwi Tortas. Ya, Romina, estamos listos. Ya, estamos listos. Oye, Romy, antes de empezar, te quiero decir que John Tavares, no sé si lo conoces, dice, ¿ya? Hola, Romina Ortega, te estaba esperando. Ay, mire, bueno, gracias. A ver. A ver, Romina. Te estaba esperando. Tengo mi pipo. Un saludito para él, mándale un saludo, que sea. Saludos, John, un beso. ¿Es cliente tuyo? Sí, es un amigo mío. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Son mis comodines, que yo pongo para que me manden saludos. Palo blanco. Ah, vamos con el palo blanco. Palito blanco. ¿A quién le va a hablar primero? ¿Alvarito? A los dos. A los dos. Uno por primero. ¿A quién? Sí. Qué interesante. Lo que pasa es que... Ya. Voy a hacer una combinación, como están trabajando juntos, a ver cómo se llevan desde el punto de vista laboral. Perfecto. Entonces, Cristian... Vos tenés la carta de la emperatriz. Con esta carta naciste. ¿Ya? Siempre te va a acompañar esta carta. Este es tu arcano, tu carta. Y Álvaro tiene el arcano de la fuerza también. Siempre va a tener esta carta en su vida, ¿no? Sus características. Entonces, ¿cómo juntamos la emperatriz y la fuerza en proyectos? La emperatriz es como la que crea, ¿no es cierto? La madre fecunda que siempre está pendiente, preocupado, que en este caso sería el rol de Cristian, ¿no? Muy imaginativo, muy creador, siempre pendiente, preocupado de su equipo. Por otro lado, Álvaro, tenés la fuerza de tu lado. ¿Qué significa eso? Que vas poniendo también la pasión en los proyectos. Como que quizás Cristian es más emotivo, o más, ponele, no sé, que quiera irse mucho por las ramas, a veces muchos proyectos juntos, y Álvaro aterriza un poco los proyectos y empieza a decir, no, a ver, bajemos, aterricemos. No sé cuál tendrá Renata, quizás ahí la composición de los tres en esta obra de teatro, pero por lo menos los dos tienen muy buena combinación. No sé, Cristian, si te hace sentido, la emperatriz es una buena carta. Bueno, la fuerza también, ¿no? Pero... La emperatriz es como la madre del tarot. La verdad. Buena. Buena, pelado. Sí. Muchas gracias, sí. ¿Qué eran pensando? Sí, está. De hecho, pensé que no se escuchaba. No, súper atento. Sí, súper atento. Y también estaba escuchándote y fíjate que es bastante asertivo y además escuchaba
lo que describías de Álvaro, y efectivamente hay un complemento muy interesante en la forma que tenemos de trabajar, digamos. Exacto. Porque, bueno, las cartas, como te digo, se van complementando. Hay energías que son súper compatibles, hay otras que cuesta un poquito más, pero en este caso la combinación es buenísima. Como que fluye también. No son cartas que se ponen en contraposición y de discusiones fuertes. La emperatriz es muy contenedora. Si existe una dificultad en el grupo, siempre va a ser la que busca el equilibrio, pasar por alto y avanzar. En el fondo eso es, siempre como en la idea de construcción. Genial. ¿Quieren hacerle alguna pregunta, Romina? Aprovechen. ¿De algún tipo? Dale, Alvarito. ¿Se han visto el tarot alguna vez? ¿Creen en las cartas, no, muchachos, no? Sí, algunas veces. ¿Cómo? ¿Creen en el tarot? ¿Cómo? O sea, a mí siempre me han interesado las cosas más esotéricas, pero no, ya, digamos, así como... Sí, lo encuentro entretenido, lo encuentro interesante. O sea, todo lo místico pregunta me parece... para Romy o no? Súper relevante. En este minuto no se me ocurre nada, pero porque estoy dormido. Siempre pasa. Oye, yo, sí, quería preguntarle si tiene, es tan difícil, ¿eh? Pero según las cartas, ¿qué se puede esperar de lo laboral con respecto a este tema de cuarentenas, de pandemia, de infecciones, de cuidarse, estar incierto, sobre bueno, todo, es un poquito egoísta la pregunta, porque uno quiere saber desde el del rubro de uno, ¿no es cierto?, qué es el teatro y la entretención. Claro, y probablemente la entretención sea uno de los últimos que le importe echar a andar en general, digamos. Claro. Pero por ese lado, digamos, ver un poco qué pueden decir las cartas con respecto a eso. Mira, sale una combinación, acá la voy a mostrar, el mago, que es aquel que tiene todas las herramientas. O sea, todo puede seguir funcionando. Cuando los escuchaba hace un ratito decir que esto vino para quedarse. O sea, efectivamente, no es que vamos a volver, esperemos el paso a paso y en 3 semanas todo vuelve a la normalidad. O sea, ya no va a haber quizás esa distancia normal, pero sí la tecnología efectivamente llega para quedarse. Y lo que importa acá es cómo aprovechamos esa tecnología. Es sacarle el jugo a esto que es tan interesante, que puede llegar a más personas, claramente de otra forma, ¿no? A mí tampoco me gusta todo online, también me gusta lo presencial, el contacto, claro, pero también ver las ventajas, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, el teatro tiene muchísimas opciones. Si lo que faltaría por cuadrar, según lo que yo interpreto, es como el tema más financiero, cómo cobrar entradas, cómo generar recursos a través de la tecnología. Por ahí creo que falta una mirada de producción, una productora que se encargue más como de estos temas más comerciales. Perfecto. Pero una vez que eso, que ya me imagino se está trabajando, una vez que se encuentre, es como que el teatro igual entra en este ritmo y se va por un tubo. Pero falta eso. ¿Cómo hago para generar ingresos? ¿Qué plataforma puede ser mejor? Yo creo que están trabajando, deben haber muchísimos empresarios, productoras, etcétera, que deben estar imaginándose cómo volver, ¿no? Efectivamente, sí. Oye, muchachos, a propósito de ingresos, dentro de todo lo malo, ¿a ustedes les ha favorecido que están repitiendo las hartas teleseries también? Porque ahí les caen sus morlacos, como se dice, ¿no? Que eso es bueno. Ah, cuando repiten las teleseries. Claro. No tanto. Sí, pero no tanto, sí, porque la mayoría que ve a través de, por ejemplo, de YouTube. ¿Ya? Ah, como en el caso de La Querencia, porque la están repitiendo por YouTube. Claro, pero... claro, hay mucha además, por YouTube. Y hay sí. Además, hay harto de... ¿Aló? ¿Disparo usted, disparo yo? No, pero Alvarito, pero tú en la tarde estás dando una que estás tú. En la que tenéis como la compra-venta de auto, y yo he visto. El Mega. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahí no, lo escuchamos. Yo ahí te escucho. Estoy con delay. Estás con delay. Sí,
Pero bueno, pero en la tarde está una en la que tiene una compraventa de auto, está con la Diana Rodríguez y Cristiancito está con la perdón otros pecados, que todavía no lo matan, parece, ¿no? Que se va por televisión ayer. Sí, pero igual Kiwi no creáis que, o sea, uno no, le agradece enormemente que venga algún tipo de retribución, porque de algún modo eso es lo que se cubre, ¿no? El derecho a imagen. Chile Actores, que hace un trabajo impecable, se encarga de ver esos fondos y después de repartirlos. Pero no crea, no, digamos, sí, a nadie le sobra dinero y todo bienvenido, digamos. Pero, y además, esto es un dinero, por ejemplo, que se transmite este año, tiene un pago el próximo año. No es instantáneo. Eso no es mensual. Va con un año de desfase. Ay, ay, ay. No. Oye, porque eso no es tan maravilloso. Día, pero también hay mucho vacío. Uy, estamos con problemas de audio, parece, ¿no? Estamos con problemas de audio, parece. ¿Me escuchan? Alvarito, Cristian, ¿me escuchan? Yo te escucho, Kiwi. Ah, perfecto. Hace dos semanas atrás... Escucho. Yo también. Hace dos semanas atrás estaba viendo que Sorte Mega, que es el área más dramática, más grande en este momento, despidieron a 150 personas. Todos del área dramática. O sea, se cerró, el área dramática de Mega cerró, y lo más probable es que... O sea, y imagínate lo que le pasa a uno como actor, el área dramática más importante de Chile cierra, o sea, uno queda como... Sí, ahora, el género ficción se va a seguir haciendo, lo que más se está consumiendo en el mundo ahora es ficción, lo que pasa es que van a tener que, como todos, reacondicionarse, volver a entender cómo funciona el mercado, volver a hacer nuevos productos. ¿Y lo que es serie se reactivará en Chile? Sí. ¿Lo que es serie? Yo creo que para allá va un poco la cosa. Yo creo que eso tiene más futuro, ¿no? Bueno, está quedando por Amazon, la Jauría, todas esas cosas que se están haciendo con producciones internacionales. Sí, además que, ¿sabes qué? Se está haciendo en Chile productos de muy buena factura, de muy buena calidad. Digamos, la recomendación viene de cerca. Hay colegas muy buenos y talentosos, digamos, pero aparte de los buenos actores, hay muy buenos equipos técnicos, hay profesionales de lujo acá para hacer trabajo audiovisual. Llámese teleserie, llámese serie, ficción, documentales. Sí. Pero muchachos, en el Mega quedaron con, creo que dos o tres teleseries a medio camino, o sea que se supone que las tienen que reabrir la área dramática este otro año o cuando pase todo esto. Lo que se pretende hacer, esto es una elucubración mía, no tengo certeza, pero lo que están haciendo los otros canales fue externalizar el tema, entonces yo creo que vamos como con Pablo Águila. Claro. Hacerlo con otras productoras también. Desde afuera. Yo cuando hice la práctica profesional en TV en el año 80, el año plebiscito 88, mi compañero mío de práctica, en el mismo programa, Pablito Ávila. Y Enrique Bravo, otro director de teleserie, ¿lo ubican a Enrique Bravo? ¿No? Claro, sí. Sí, sí, pues, compañero mío de Icasea, hicimos la práctica junto y Pablo Ávila. Mira, Enrique Bravo. ¿Estudiaste en televisión, en el Icasea Kiwi? Sí, pues, ahí estudié dirección y producción. Con Felipe, ahí te hiciste amigo con Felipe. Bueno, sí, pues, claro, y ahí está estudiando con Enrique Bravo, que de Valdivia. ¿Qué decía, Alvarito? ¿Hiciste todos los cursos? Eran dos años nomás, weón. Si era técnico. Ahora estoy a ¿Terminaste? Sí, nunca tampoco. Ah. Oye, y a propósito de productores, yo cuando profesor de productores, al último, a propósito de productores, cuando yo fui al. Yo tengo un amigo que es productor del Mega, el Pato López, gran amigo mío, y cuando fui a su matrimonio estaba Alvarito Morales. Sí. Ese fue el año de los Pincheira. Y yo lo miré a Alvarito, así, ¡ay, el famoso! Pero no me pescó mucho. Y medio vino. Oye, estuvo bueno ese matrimonio. Bueno, lo cierto. ¿Claudita? Fue buen matrimonio. Medio vino. Estupendo. Estupendo. Matado más corazones. Bueno, hasta el día de hoy también. Buen matrimonio. El Pato López, gran amigo mío. Estoy en los cuarteles de invierno ya. Pichoncito, ¿me iba a decir algo que lo interrumpí, amigo mío? Sí, algo iba a decir. Lo interrumpiste. ¿Qué? No, ya ni me acuerdo, en verdad. ¿Y a seguir dando la lata, weón? Era una tontera. Debe haber sido un chiste, Oye, ¿cómo crearon este guión de esta obra de teatro? ¿Cómo fue la inspiración? Mira, nosotros con la Renata hicimos una obra que se llamaba Historias de Matrimonio, que fue un exitazo, afortunadamente. Estuvimos dos años, de hecho, si no fuera por esto... cartelera, sí. Todavía estaríamos. ¿La fuiste a ver?
Sí. Ah, qué bueno. ¿Con quién fuiste, Claudia? ¿Ah? ¿Con quién fuiste? ¿Qué te importa? ¿Con el no, porque Álvaro, no. No, porque Álvaro la fue a ver con los perros. Ojo. Álvaro. Es como Cruella de Vil. Claro. Oye, bueno, y siempre pensamos, Claudita, en que podíamos hacer una segunda temporada, una segunda parte, como, porque la verdad es que una obra que habla de problemas de pareja y nos dimos cuenta que problemas de pareja son tan infinitos como parejas existen, entonces es un tema inagotable. Sí. Y bueno, y vino todo esto y se nos dio la, digamos, de manera natural, y, oye, ya que estamos en esto, ya que tenemos nuestro nombre, ya que fue un éxito, bueno, sigamos por ahí. Y después dije yo, como este formato también es bien complicado, digamos, tratar de hacer teatro donde uno ve, weón, a la gente en bueno, solo, la ve, digamos, teatro. Claro, como hay que actuar en la pura cara, bien ¿sí? televisivo, por así decirlo, se me ocurrió la genial idea, la brillante idea, una idea que yo estaba iluminado ese día, de invitar a mi gran amigo Álvaro Rudolfi, que no pudo. Qué pesado. No pudo. No es que no pudo, no le creyó. No le puso ficha. Y Alvarito Morales confió ciegamente y se unió. Ah, yo pensé que era hecho un casting. No, no fue con casting, fue a dedo. Oye, Fakir, ya son casi las 10, te lo retiremos. ¿Podemos mostrar nuevamente la promoción de los chiquillos? Sí, por favor. Sí, vamos a mostrar la promo. El sábado se llene. Tu propina es mi sueldo. Sí, vamos. No somos amigos. Hay que darle comida a los perritos. No, si al manito le da comida todos los días. No hay comida, pero menos, por lo menos es picot. No hay comida, pero por lo menos es picoteo, va. Que eres terrible. El Cristian, güey, el humor, güey. Ahí viene la promo, ¿no? Sí, la está. Ahí viene, va. La está editando. 3, 2, 1. Ahí está la promo. Hola, ponerle audio. Matrimonio. En cuarentena. Así es. A todos los que disfrutaron de nuestra obra en el Teatro Bellavista, ahora podrán disfrutar de nuevas historias, nuevos personajes y, por supuesto, con una nueva versión inspirada en la cuarentena y en las ya tan famosas videollamadas. Las funciones serán todos los sábados de julio a las 21 horas. Las entradas las pueden comprar en comediaplay.com. Pueden comprar una entrada e invitar a toda tu familia. Ahora, si quieres estar 2, 3, 4, ningún problema, ¿eh? Te quiero contar que la obra se va a transmitir a través del sistema On Demand. Para evitar problemas con la señal, que el wifi, que se te caiga el sistema, que el computador, que los teletipos, que las señales de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que nunca se pierda la magia del teatro, esa cosa en vivo y en directo, después de cada función nos vamos a quedar conversando con la gente que esté ahí compartiendo. Para que sigamos riendo de buena gana y nos cuenten sus propias historias de matrimonio. Así que los esperamos entonces. Recuerden, todos los sábados de julio. Y una hora. Historias de matrimonio. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, recordamos la invitación. Alvarito, Cristian, inviten a la gente para este sábado, antes de despedirnos. Queridos amigos que nos están mirando, espero que podamos encontrarnos en Historias de Matrimonio, una obra muy ágil, muy entretenida, y que después podamos conversar y que nos cuenten sus propias historias de matrimonios. Que lo pasemos muy bien con eso. Vamos a estar todos los sábados de... Bueno, el que queda de julio y todos los de agosto a las 21 horas, la entradas por clomediaplay.com. Y quiero decir algo, la se transmite on demand, para justamente como decía el spot, para evitar las caídas del sistema y todo eso. Entonces uno puede comprar una entrada y la puede ver desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, o si la queréis ver de nuevo, te la podéis repetir al tiro. Para poder participar del Zoom, eso sí, hay que tratar de partir viéndola a las 9, porque a las 10 es el Zoom en vivo. Eso en vivo. Chicos, antes de irme, les quería decir que había salido una carta, Álvaro y Cristian, un consejo para tener más participación con el público de las historias, quizás pueden hacer un concurso también en línea, que cuenten las historias y esa se podría hacer alguna adaptación, como un consejo del tarot, como un tema de tener más contacto con online con las personas también. Está buena, entretenido.
Oye, tengo tantas historias Gracias, para Romina. Contar. Gracias, Romina. Oye, la Claudia se ha casado como 3 veces. Participa. Que tengo para darle un guión de 1 hora. Oye, muchachos, les queremos agradecer. Sé que han hecho un sacrificio la clase temprano, pero agradecer por la buena onda, el humor de Alvarito me ha sorprendido. Bueno, Cristian lo conozco, va, y muy divertido. Así que se le agradece, le tiramos todas las buenas energías, muchachos, y que le siga yendo muy bien. Así que, bueno, gracias a usted, vibra. Gracias Kiwi, gracias Claudita, gracias Romina. Bueno, espero verlos pronto y vayan a ver la obra, bueno, métanse a ver la obra. Sí, sí, el sábado vamos a estar ahí, ¿no es cierto, Kiwi? Con un Baileys. ¿Te tinca, Kiwi? Ay, no, yo soy piscolero, yo le hago la piscola. La sí, tú piscola. Le das a la piscola de litro, sí. Yo el Baileys chiquitito y vemos la obra de teatro. ¿Te tinca? Sí, perfecto. Ya, genial. Ya. Sí, un besito, bien. Gracias por estar en Upa Chalupa, levantando la mañana de todos quienes ven. Claudina, muchas gracias, los quiero Claudina, mucho. Se quería despedir Cristian, Cristian se conectía a ser más. No, no importa, sí, con que se quede la Claudia. Claudia, me con la media cortada. Ya, te corté el rostro, perdón, no te escuché. Dale. Nada, me sumo a lo de Alvarito. Muchas gracias por la invitación, estamos disponibles cuando quieran. Sería bueno, eso sí, partir tipo 12 del día. Sí, eso mismo le digo al Kiwi. Un abrazo me gigante. Todos los días a las 9. Un gusto, Claudia, no tenía el placer de conocerte y ha sido un... ¿qué te digo? Salió el sol esta mañana. Ay, 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 el Arjona de las tablas. El poeta de la cosa simple. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Romina. Yo sabía de ti. Gracias. Bueno, chao. Kiwi, y a ti, gracias, por hermanito. De nada, compañero, Cristian, compañero. Es. Tenemos que salir a marchar. ¡Vamos a la marcha! Oye, a propósito de marcha, yo me marcho rápido porque quiero agradecer al empresario Lucho Paquena, que no me compró hartas tortas y las está donando, y ahora vamos a ir a entregar las tortas a las ollas comunes en Quilicura. Así que de aquí voy a Quilicura, así que le mandamos a toda la gente de Quilicura la donación de torta de Lucho Maquena. Romina, besitos. Besitos, Romina, gracias por besos. Todo, gracias por estar. Ya te fuiste, Kiwi, vi tu trasero, te diste vuelta. Ay, no sé. Dios mío, este hombre, ¿qué voy a hacer? La vaca Venegas, ay, qué rico, ya, chao, besitos. Chao, que estén muy bien, los quiero, chao, que chao. Tengan ay, un lindo día. Igualmente, chao, bonito, gracias por la invitación. Chao, Alvarito, chao. Chao, Claudita.